La amante. Joel, ¿estás ahí, querida? Perdona. Creí que estabas pintando. No, Franz. Quise aprovechar este hermoso día. Contemplar la naturaleza me hace feliz. Ya casi es hora de desayunar. Ya sé, iba a entrar ahora. Querida, mañana sale Charles en libertad. En libertad. Hay que ver cómo pasa el tiempo. El tiempo pasa a toda prisa. Para nosotros el tiempo vuela. Pero para Charles no habrá sido así. ¿Y tú cómo lo sabes? He sido yo quien le permitió salir. Y regresar aquí. ¿Cómo? Es lo menos que podríamos hacer, Joel. Charles, una vez libre, no sabría a dónde ir. Nadie le aceptaría en ninguna parte. Y me parece bastante normal. He firmado un acuerdo con él. Un compromiso para que vuelva a trabajar con nosotros en premio a su buena conducta. Necesitamos darle una oportunidad a quien se equivoca. Tal vez tenga razón. Has tenido un gesto muy humanitario. Me alegra que lo reconozcas. Ya verás cómo es una magnífica idea. Estoy convencido de que nuestra hacienda va a lucir otra vez cuidada y hermosa. Charles nos echará una mano también en la vendimia y así podremos producir vino nuevamente. Sí, un buen vino. Ya sabes que nuestros viñedos son los mejores de la zona. Ya sabes, querida, que esta hacienda ha estado abandonada a su suerte demasiado tiempo. ¡Oh, qué hermosa estás! Todo volverá a brillar como antes. Voy a dar un paseo por ahí. Descansa, querida. Hasta luego. Mañana estarás aquí. ¿Sabes? La idea de volver a verte me parecía una utopía. Pero el deseo de abrazarte, aunque fuese solo una vez, jamás me ha abandonado. Mañana he de verte. Y esta seguridad, no sé por qué, me llena de inquietud. Me siento como una yegua, como una potranca atada que brama, que siente deseos de hincar los cascos en los senderos polvorientos. Tú fuiste un amante tierno y violento. ¿Qué fue lo que no has hecho por mí? El triste recuerdo de cuanto sucedió después
Quisiera que hubiese sido solamente un mal sueño. A mí las cosas me van bastante bien. Ya me he recuperado del accidente. ¿Y su señora cómo está? Bien, bien. Ella también está sola como yo. A veces parece una flor en el desierto. Es joven, llena de entusiasmo, de alegría. Le haría falta distraerse, divertirse. Aquí eso no es posible y el pueblo contiguo tampoco ofrece mucho. Si para mí representa el lugar ideal para vivir y trabajar tranquilamente, para ella, en cambio, es como estar en el exilio. ¡Ah, por fin! Ven, tesoro. Ven a saludar a Charles. Se alegrará de volver a verte. Le va a encantar. Buenos días, señora. Buenos días, Charles. Me alegra mucho volver a verte. Y yo estoy encantado de volver a trabajar aquí con ustedes. Querida, acompáñalo a los establos. Realmente están en una situación de abandono. Sí, querido. Tú siempre los has tenido en perfecto estado, sinceramente. Ya tengo ganas de empezar. ¿Y usted, señor, no viene con nosotros? No, yo no puedo. Necesito dedicarle todo el tiempo a mi libro. Pero id los dos. Acompáñalo, anda. Hasta luego. Es como si aquí no hubiese pasado nada. Nada ha cambiado. Todo continúa igual que lo has dejado. Lo único que pasa es el tiempo. Y tú sigues tan hermosa como siempre. Ni siquiera has cambiado. No sabes cuánto pensé en ti todos estos años. Cuidado. ¡Qué mano tan caliente! Te quiero. Suéltame. Ahora no es como antes. Por favor. Desde que te fuiste, me he sentido más unida a mi marido. Tú no puedes saber qué importante es para mí. Él trata de entenderme. Siempre ha hecho lo imposible para hacerme la vida feliz. También yo he deseado este momento. Pero ahora siento miedo. ¿Cuántos recuerdos hay escondidos entre estas ramas? Tú no has cambiado nada. Estás igual que antes. No has cambiado nada. Los años te han embellecido. Te has hecho más mujer. Cuánto te deseo. No sabes cuánto he esperado este momento. Me parece mentira poder tocarte. Te amo, Joel. Y quiero hacer el amor contigo. Como siempre lo habíamos hecho. Quiero que seas mía. Ahora. Tengo que irme. Buenos días, Charles. Buenos días, señor Conde. ¿Qué? ¿Cómo va el trabajo? ¿Te encuentras bien? Sí, bien. Gracias.
¿Has visto el daño que han hecho las nevadas el año pasado? Sí, lo he visto. Sin embargo, todo el valle cubierto de nieve yo creo que tiene que ser muy hermoso. A mí me gusta el aire libre. Cuando estaba dentro me faltaba siempre el aire. Me parecía enloquecer. He sufrido como un perro. Sin embargo, en el viejo establo todo quedó como estaba. Nadie se preocupó de nada. Me he fijado que las grietas que había en el tejado se han agrandado. Necesitan una mano rápida. Las he visto también en el pajar. ¿Y a Joel cómo la encontraste? Tú no puedes entrar aquí dentro. ¿Qué estás haciendo aquí? Buscaba a la señora. La señora no volverá hasta la tarde. Se ha ido al pueblo. Vaya, se ha ido al pueblo. Tú estabas siguiéndome. Pues... ¿Por qué me espías, eh? ¿Por qué? ¿Pero quién está espiándote? ¿Por qué lo dices? ¿Para qué mientes? A fin de cuentas, somos iguales. ¿En qué sentido? Eres muy hermosa. ¿Te gustaría ser como la condesa por una vez? ¿Qué quieres decir? Prueba a ponerte esto. Quítate ese delantal. Estoy seguro de que vas a estar preciosa con esta bata. Hola, querido. Hola, ¿has tenido un buen día? ¿Cómo van esos cuadros de mi pequeña Rafael? No encontraba mucha inspiración en la modelo, pero Charles me ha hecho algunas sugerencias y he aprendido unas cuantas cosas. ¿No has notado nada extraño en él? No, no le he notado nada extraño. ¿Por qué? Charles me ha dicho que la permanencia en la cárcel le ha producido una especie de claustrofobia. Debe de haber sufrido mucho allí encerrado en la celda durante tanto tiempo, sin ver a nadie, sin una mujer. ¿Te ha hecho alguna insinuación? No, en absoluto. Ninguna insinuación. ¿Por qué habría de hacerlo? Querido, ¿te has vuelto celoso? Solo estaba bromeando. Pues, la verdad, a mí no me parecía una broma. Dejemos de hablar de Charles. ¿Te acuerdas de nuestra vida antes del accidente? Muchas veces creo que te sacrificas por mí. Oh, no. No quiero oírte decir eso. Yo te amo. Nadie me obliga a estar a tu lado. El amor que siento por ti es la razón de mi vida. Te dejo con tus lecturas. Estoy agotada. Me voy a acostar. Hacia la vida. Ve hacia el amor.
Charles, me estabas esperando todavía. Te hubiera esperado toda la noche. Tengo tantas ganas de ti. Espera, no apuremos esta pasión. Saboreemos el amor con calma, como me gusta a mí. Te hubiera ido a buscar arriba si no vinieses. No seas loco. ¿Qué tienes en la mente? De noche eres aún más bonita. Tienes un brillo especial en los ojos. Oh, Charles. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Has visto qué bien está la señora? Buenos días. Buenos días. Ya he visto que has vuelto plenamente a tus actividades. ¿No estarás celosa de una modelo? Buenos días. Buenos días. Prepárame la calesa. Enseguida. Tesoro, necesito ir al pueblo. Muy bien, querida. ¿Qué te hace falta? Tengo que hacer unas compras. Y luego quiero dar un buen paseo en la calesa. Voy a estar fuera toda la mañana. Me gusta que te distraigas. Haré lo posible para estar de vuelta a la hora de la comida. Hasta luego. Por favor. Dos hembras estupendas. ¿Y qué temperamento? ¿Podrías ordenarme un poco la bodega, por favor? Sí, es cierto. Mañana empiezo. A propósito, han desaparecido un montón de aperos. Sí, yo también lo había notado. Compraremos otros. ¿Quién ha dejado eso? Buenos días. Buenos días, querida. Hermosa flor. Qué bien te queda. Oh, Franz, su perfume me embriaga. Tú eres más bonita que la rosa.
Me ha gustado mucho despertarme y ver el dormitorio lleno de flores. Gracias, tuviste una idea magnífica. La verdad, he sido yo. He podado el seto esta mañana y se me ocurrió llevárselas a su habitación. Reconozco que tuviste una idea estupenda, Charles. Todo lo que hace feliz a mi esposa, tú ya lo sabes, me hace feliz a mí también. Te has levantado muy temprano esta mañana y comenzaste a trabajar enseguida. ¿Por qué no tomas un café con nosotros? Anda, siéntate. ¿A qué esperas? Señor Conde, venga, ha llegado el médico. Tenéis que disculparme, pero ha llegado el hombre de las grandes promesas. Ya se ha hecho, amigo mío. No quiero hacerlo esperar. Hasta luego. Adiós, querida. Tiene una gran fuerza de voluntad, después de lo que le pasó. Gracias, Charles. ¿Por qué me has llevado tantas? Te he llevado tantas, como los miles de placeres que te reservo. Joel, ¿vendrás esta noche? Sí. Querido, ¿cómo estás? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué quieres que me diga? Otra vez lo de costumbre. Vaya, no pienses en eso. Hazlo por mí. Sin ti, no tendría sentido mi existencia. Te adoro, Joel. Buenos días, querida. Buenos días. He dado un precioso paseo esta mañana por el bosque. ¿Ah, sí? Y me he encontrado esto. Querido, no, yo... No hables. No hace falta que hables. El juego es hermoso cuando no dura mucho. Y es hermoso, sobre todo, cuando no hace sufrir a nadie. ¿Qué tratas de decirme? ¿Qué significa? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. No, querida. Charles se ha extremado. Yo no podría jamás imaginar... que fuese capaz de semejante bajeza, pero esta vez su morbosidad me ha exasperado y hay que terminar con eso. Entonces lo sabes todo. Lo has sabido siempre. Lo sabías. No puedo seguir tolerando que mi esposa se vea implicada y arrastrada a semejantes formas de perversión. ¿No lo crees tú así, querida? Es una situación insostenible. No sé cómo salir de ella. Por eso mismo... he resuelto alejarle de ti. Charles, ¿por qué te portaste de esa forma? ¿Por qué has traspasado el límite? Franz tiene razón. No había otra solución para esta realidad que se ha vuelto tan embarazosa y peligrosa para todos. Pero qué hermoso ha sido.